rápido. Con la voz aún afectada de la tristeza, Albeiro Páez, periodista y excandidato a la alcaldía de Ocaña, cuenta cómo las llamas consumieron el apartamento en el que vive junto a su familia en el barrio Ubito el pasado 24 de diciembre. Aunque se encontraba fuera de la vivienda, en el momento de la emergencia la angustia se hizo presente cuando se dio cuenta que el apartamento se encontraba en llamas. Indicó que fue en cuestión de minutos que el fuego consumió todos los bienes que durante años había adquirido fruto del trabajo. Ha sido uno de los momentos en mi vida más difíciles que he tenido que enfrentar. Dios salvaguardó la vida mía, de mis hijos, de mi esposa, que es lo más importante, lo material lo podemos conseguir, pero duele ver cómo se le quema a uno 27 años de esfuerzo, de trabajo. Lo perdimos todo. Perdí mi casa, se quemó mi casa, pero no perdí mi familia, que es lo más importante. Aquí Dios nos dará la fuerza para seguir luchando, para poder volver a tener nuevamente mi hogar. Es muy difícil levantarse uno y saber. En videos tomados por algunas personas se aprecia cómo los enseres como la sala, comedor, nevera, televisor, incluso la cocina quedaron reducidos a cenizas y escombros que poco a poco han ido sacando del apartamento. Agradeció también a todos sus amigos por los mensajes de solidaridad. Por una u otra razón que ustedes comprenden, yo no he podido contestar ni llamadas ni mensajes, pero muchas gracias por esas palabras de solidaridad, de aliento. No es fácil, no es fácil de la noche a la mañana perderlo todo. Pero aquí vamos a seguir trabajando. A todos los ocañeros que ayer se nos solidarizaron, los amigos de mi hijo, unas personas, unos ángeles que envió Dios, las personas nos traían comida, nos ayudaron a limpiar la casa, a ellos mil gracias, no tengo cómo pagarles jamás, pero bueno, fue la voluntad de Dios y hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Y yo sé que si Él me tiene en estas es porque algo bueno nos trae a nosotros. Por iniciativa de amigos y personas cercanas decidieron organizar una teletón para que esta familia pueda recuperar algo de lo que se perdió en la emergencia.